tal vídeo tutorial número 24 del curso de Python 3, en el que empezamos a ver las estructuras de datos en Python. Ya hemos trabajado con muchas de estas estructuras en el curso y suele ser lo primero que se ve al iniciarse en todos los lenguajes de programación. Lo que vamos a hacer en este curso es centrarnos en las características de estas estructuras de datos orientadas a objetos, cuándo deben ser usadas en lugar de una clase regular y cuándo no. Estos son los tipos de datos que vamos a cubrir: los tuples, los diccionarios, list y sets, y cómo y por qué extender objetos built-in. Empezaremos con el built-in más básico en Python, uno que hemos visto muchas veces ya porque lo hemos tenido que extender en cada clase que hemos creado. Se trata del object. Porque en Python, siempre que creamos una nueva clase, tiene que extender a la clase object. Técnicamente podemos crear objetos vacíos, es decir, que podemos instanciar un objeto sin escribir antes una subclase que herede de object. Pero veamos lo que ocurre si queremos configurar un atributo de ese objeto. Aquí estamos en el shell y vamos a crear directamente un object sin necesidad de crear una clase hija que lo extienda. Delante de nuestra, en una variable llamada o, tenemos almacenado algo así como la partícula de Dios de un lenguaje de programación, porque todas las clases derivan de este object y en un lenguaje orientado a objetos todo, absolutamente todo se incluye dentro de clases. Observa cómo podemos instanciarlo sin problema. Sin embargo, a partir de aquí lo que podemos hacer con object es muy poco. No podemos ni siquiera configurar un atributo en un objeto que haya sido instanciado directamente, como lo que acabamos de hacer. Eso significa que si yo intento ahora o el objeto, la sintaxis de punto y x igual a 5, por ejemplo, observa cómo tenemos un mensaje de error. Así que no existe este atajo, vamos a tener que escribir siempre nuestras clases. Y no es por capricho. La razón por la que los desarrolladores de Python han hecho esto así es una de las razones que siempre que uno se encuentra con dudas sobre por qué se hacen de determinada forma las cosas en programación, casi siempre la respuesta es muy similar. Es un modo de salvar memoria, de gestionar bien la memoria del ordenador. Porque cuando Python permite a un objeto tener atributos arbitrarios, siempre toma una cierta cantidad de memoria del sistema para mantenerse informado de los atributos que tiene cada objeto, almacenando el nombre y un valor. Incluso si no tiene atributos que estén almacenados, siempre una cierta cantidad de memoria es localizada para poder situar potenciales atributos posteriores. Si estamos trabajando con decenas, con cientos o con miles de objetos, recuerda que cada clase extiende a object. En un programa Python, esta pequeña cantidad de memoria para cada uno de ellos puede rápidamente convertirse en una gran cantidad de memoria que provoque graves problemas. Por eso Python ha deshabilitado las propiedades arbitrarias en object y también en otros built-ins. Esto lo hace de modo predeterminado por defecto. Estas restricciones que tiene Oyster pueden aplicarse también a nuestras propias clases. Podemos también restringir las propiedades arbitrarias que se le pueden aplicar. Y esto puede hacerse mediante el uso de slots. Una muestra de la importancia de la gestión de memoria puedes verla en esta información de oyster.com, en el que explican cómo salvan 9 gigas de RAM en el funcionamiento de su sitio gracias al uso de los slots de Python. Desde luego no es ninguna broma. De momento debería quedar claro el porqué de las restricciones al trabajo directo con Object y la necesidad que tenemos de crear clases para poder usarlo. Sin embargo, dentro de la filosofía Zen de simplificación que caracteriza a Python, crear una clase que extienda a Object es prácticamente tan sencillo como haber creado antes Object. Aquí lo tenemos escrito, ya lo vimos en el curso. Y recuerda que esta clase va a extender a Object, pero no es necesario ponerlo porque todas tienen que hacerlo y ya Python lo da por supuesto. Así que de este modo hemos creado una clase de nombre mi objeto.
Y ahora sí que ya no tenemos ningún problema para poder configurar atributos en tales clases. Vamos a crear un objeto de la clase mi objeto. Y ahora podemos escribir como podíamos antes, mx igual a 5. Y observa como ahora, si nos lo permite, si ponemos ahora mx, vemos cómo nos lo devuelve. En un principio, por tanto, es posible que si queremos agrupar propiedades juntas, podemos almacenarlas en un objeto como el que acabamos de crear ahora. Pero lo más normal es que no queramos hacer esto. Hay ya otros built-in diseñados que ya tienen un diseño específico para poder almacenar datos. Y esas estructuras de datos justo a las que vamos a dedicar los próximos videotutoriales. Ya lo hemos recalcado a lo largo del curso en distintas ocasiones y ahora volvemos a decirlo. Clases y objetos solo deben utilizarse cuando queremos especificar tanto datos como comportamientos. Por tanto, crear este tipo de clases vacías no tiene sentido. La única razón para poder escribir una clase vacía de este tipo es cuando queremos empezar a escribir un bloque de código y sabemos que en el futuro tendremos que volver para añadirle comportamientos. Desde luego, es mucho más sencillo adaptar comportamientos a una clase que si tenemos determinadas propiedades, atributos en una estructura de datos y posteriormente queremos añadirle comportamientos, es necesario llevar a cabo un cambio que va a ser bastante más complicado. Lo que nos lleva de nuevo a indicar la importancia del diseño de una aplicación. Es muy importante decidir desde el principio si los datos van a ser solo datos o si se trata de un objeto encubierto que pensamos desarrollar posteriormente. Una vez que hayamos tomado esa decisión de diseño, el resto del trabajo de la creación va a estar mucho más claro. Por eso, los siguientes videotutoriales los vamos a dedicar a ver en profundidad aquellas partes del diseño para las cuales consideramos que no van a ser necesarias clases, esas otras estructuras de datos. Son los que enumeramos al principio del videotutorial y con los que empezaremos a trabajar y ver en detalle en el siguiente, en el cual empezaremos a ver uno de ellos, los denominados tuples y named tuples. Pero por hoy quedamos aquí, nada más. Os habló Jesús Conde, nos vemos.